Hola. ¿Hay alguien ahí? Hola Lunir, hola Emilio Ángeles. Ah, miren, ven, justo estaba preguntando por Emilio Ángeles. Él es el que destruyó el stream. Hola Bruno Aquino. Ya sé, invoqué a Bruno Ángeles, ¿vieron? Eso está increíble. Pregunté, oye, ¿qué ha sido de Emilio Ángeles? No lo he visto. Y zas, se va el stream y aparece Emilio Ángeles. Qué manera de entrar. Mi celular se está cargando y solo tiene un 4%, lo siento, pero no puedo ver el stream de... Ok, Churchill, gracias por pasarte de todos modos y por la paciencia. Y pues nada, descansa, buenas noches. Nos vemos a ver si mañana. Mi nariz gangosa. Perdón. Sí, entrada triunfal. Bueno, estabas escuchando metal a todo volumen bien alterado con el volumen al máximo y la notificación te deja sordo. A ver, nos quedamos aquí, justo aquí, en la cara de este señor. Y me estaban viendo a través de unas cámaras Wesker y otra persona. Y luego apareció el ese samurái de pelo largo que se parece a Billy y dice, yo solté el virus te y dijeron, ¿y ese quién es? Y ya, después de eso, me bajé aquí y salvé. Después de eso, reseté mi módem porque me falleció. Y cuando reseteó el módem, tengo que resetear el PlayStation 4. Entonces, en lo que resetó el módem, luego en lo que está, luego ya que está, tengo que resetear el PlayStation. Y luego en lo que está, y luego en lo que empiece la transmisión, pues ya sabrán. Pero bueno, ya estamos aquí de vuelta. Con todo y pormenores. Dijimos que ya no podía haber más pormenores el día de hoy, y miren, con lo que salimos. Pero gracias por regresar y gracias por ser muy pacientes. Siempre, son los mejores. Lunes tiene el mejor público del mundo. Es que estaba haciendo tarea. El chamuco. Él es el fundador de Umbrella. No sé si se alcanzó a ver, pero es el fundador de Umbrella. ¿Cuál es el que han hecho? No sé, Emilio Ángeles. Hacer pipí en la calle. Llegué, me fue bien el examen de segundas. Muy bien, Adán. Qué buena noticia. Cálculo y estadística o algo así, ¿verdad? Rebeca, este no es un lugar para señoritas. ¿Pero qué es esto? Nunca me tomé el tiempo de ver qué era esto, pero bueno, ya.
Pues de momento lo voy a tener que pasar el ambos cuchillos a Rebeca. Para llevarme la gasolina. Yo, bienvenido a Dan. La cámara es muy rara. Ahora Luni ya dice yo. ¿De cuándo acá? Jamás, pero bueno. Lo desconozco. La cámara es muy rara. Sí. Y sí, así eran antes. Brian Prada dice. Cuatro. ¿Cuatro qué, Brian Prada? El mío fue hacer un Pikachu y sacar más de 500 pesos de una máquina tragamonedas. Regresé en cientos porque no puede cargar con conciencia. La profe de cálculo y estadística se sorprendió de que saqué 100. Qué bueno, Adán. Hola, Emilio. Hola, Brian. Traje hielo. ¿Qué pasó? Ah, se fue a mi internet. Tuve que resetear el modem y el PlayStation y todo. Gasolina, cubitos de hielo para todos. Intento ser parte de la chaviza. Ah, sí, es que ya estoy ruco. Justo le estaba diciendo a Luni en la mañana que ya estoy ruco. Ah, un zombie. No. Uy, 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 uy. Un leak. Ok. No lo vi venir. ¿No pagaron la factura del internet? Ay, créeme que sí la pagué y no es nada barata. Uno hasta paga extra para tener un internet decente para poder jugar online y ve con lo que salen. Ve nada más con lo que salen. Así que cualquier reclamación, hágansela llegar a Comcast. Pero aún así son mejores que otros, ¿eh? Déjenme les comento que. Sí se rifan los de Comcast. Solo que a últimas fechas, para ser más específico, desde que empecé con los streams, me ha empezado a fallar mucho el internet. Pero no sé a qué se deba. Un día sí estaba con una tormenta eléctrica y pensé que era por la tormenta eléctrica, pero ahorita no está ni lloviendo. Entonces no sé. ¿Por qué dice Switch? Ah, viene nada más. Miren. No me había dado cuenta de eso. Pues Rebeca se ve muy cómoda. ¿Qué opinan? ¿Cómo se ve Rebeca? Un bow como los de Eve. Me dice que ahora ya dicen que bow. Brian, cuando dijo 4, quise decir 4:20 de la madrugada a la hora de cuadrar título. Con tal cosita sales que yo sí fui. Emilio Ángeles, hoy vienes muy desatadín. ¿En qué has estado? Dime. Cuéntanos, ¿qué está pasando contigo? Que le tengo que pasar el cuchillo. Emilio, ¿te quejas a la cámara?
Tienes que estar apuntando en el ángulo exacto a los objetos cuando los quieres usar. Si tienes un grado de inclinación equivocado, todo mal. No, no, Rebeca, vas. ¿Cómo puede estar en pie? Ya no tiene cabeza. ¡Ah! Órale, esa Rebeca se soltó el pelo. Sí, súper mal. Switch y Lunar, ya se loco. Algo así. Resident Evil Mira esas Zero. skins, papu. Sí, la verdad, sí. Wow, pero qué suculencia. Bueno, ya ahora sí ya están prendidos en el chat. Ya nada más de ver a Rebeca, sí. Y el otro no se cambia de ropa o se pone. Rebeca, tu trasero no se deja ver. Puro insulto, cartel de Santa, la insulto, compa. ¿Eh? Rebeca es sexy. Sí. No puedo decir que la más bonita de las stars, porque pues Jill es mucho más sensual que Rebeca. Pero Vaquerita, nah. Este es el mejor, la verdad. Está súper padre. Y se cambia enfrente de Bill. Ay, Rebeca, eres una de lo peor. Ahí vamos otra vez con todas las cosas que hay que agarrar. Ok, hagamos un trato. Nos vamos a saltar la escena del baño de momento. ¿Están de acuerdo? De acuerdo. Perfecto. Por eso me quedan bien. ¡Holo! ¡Hola, Alexito Senpai! ¿Cómo estás? Bienvenido, Alexito Senpai. ¿Cómo estás? No, Ada es más sexy. ¡Ay, tienes razón! Ada Wong es más sexy. Pero dijimos stars y ella no es una star. Ella es freelance. Ah, Luni me preguntaba de este señor. ¡Ah, miren! También tiene. Ay, mira, muy, muy dandy. Son unos chistosines. No, así. Alexito ahora no. No, joven, ya tenemos un senpai. Ok, de todos modos salió. Espero que Rebeca me haya seguido y no se haya quedado atrás. Perfecto. Pues es que si no lo puedo matar ahorita. Permítanme 2 segundos. Ya, disculpen, disculpen, pero no senpai. Pero Alexito senpai y Lycanroc también lleva rato entrando a este stream. Y Prun, sí, Prunus ya ahorita en España ya son las cuantas de la noche. Ah, no, por aquí llegué.
Espero, ¿qué horas son allá en España? Ah, son como las 3 o 4 de la mañana. Billy se quedó en coma como por 3 segundos. De hecho, pensé que era Rebeca la que estaba usando. Quiero usar a Rebeca. Ay, pero con su uniforme nadie la pela y todos la ningunean. Y ahora ya que anda toda vampiresa, ya qué sensual y qué exquisita y no sé qué. Suculenta. Vamos a intentar. Ay, pero creo que ya ahora... No tengo el... Este zombie va a despertar. Se nota mil. Hasta luego, Alan Más. Que tengas feliz cumpleaños y pues nos vemos hasta dentro de 2 días. Bueno, yo paso a retirarme. Si mañana hay streaming, no me lo pierdo. Por cierto, Luni, ¿me puedes enviar un saludo en tu próximo top 10 o top 5? Se los agradecería mucho. Nos vemos, Echali. Sí, participen por Facebook y Twitter. Puf, 3 de la mañana, novatos. Ven, dije 3 o 4. Volví. Ok, Brian. Ok, sí, ya. Bye, Echali. Bye, Alan. No me perderé este stream de Resident Malo Cero. Yo dije que era bonita y de ojos chidos, ya, ya así no me gusta. Bye, bye Alan Más. Yo cené galletas grasita al poder. Ay, aprovechen que son jóvenes. Creo que no puedo pasar porque hay una fuga de vapor de media baja presión que puede matarme. Billy, se aprecia tu cooperación, gracias. Wow, gracias Billy, hiciste bastante. No tengo espacio, sí. Bueno. Es que la vaquerita no me gusta el unir. ¿Quieres que le ponga la paquerita? Todos de dieta y yo engordando. Emilio dijo que comió galletas, eso no es dieta. Ajá, estoy desayunando un yogur natural. Digo cenando, what the fuck. John Cena, John desayuna. ¿Vaquerita? De los... Mejor no digo. Ah, ahí está lo que estaba buscando.
Perfecto, sí tiene espacio. No, no quiero la escopeta esa. Quiero la gasolina. Porque la cinta es la medicina que se en la cocina se necesita para hacer shido. Pero, ¿por qué de adulto no puedo comer galletas, perro? Ah, de que puedes, puedes. Nadie dijo que no. Que no puedo prenderles fuego a los cadáveres. Yo sé qué es lo que va a pasar si no hago esto. Necesito hacerlo, Billy. ¿Alguien sabe cómo se usa esto? Te decía Emilio, sí puedes, pero... O sea, yo sí como galletitas. Pero... Luego me arde la panza. Los achaques, hijo, los achaques son los que uno ya no aguanta. Ven, yo le quería prender fuego. Ay, no, 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 ya me va a matar. No, no, Billy, Billy. Me gusta que Rebeca se queda mirando así de, no, pues ya no. Hail, grasa. Si vas a comer grasa, te echas unas alitas búfalo, no galletitas. Resident Evil Zero. Lunir ha hablado. Ya, ni me sigas, Billy. Ahorita me estorbas más de lo que me ayudas. La verdad. Chino. Perdón, traigo ganas de alitas. Me como como 8 platos. Volví nuevamente, perdón. No te preocupes, Brian Prada. Oh, y esos buffets de comida china. Sí, son toneladas y toneladas de comida. Qué miedo. Pero sí, toneladas. No soy de comida china, dice Robin. En tinta a Robin. Vamos a llevarle esto a Billy. Y vamos a llevar esto a Billy también. Ya sabemos que va a salir un líquido o algo ahí espantoso. Y que solo hay que correr. Correr, 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 correr.
le echan mucho cacahuate. Esa es la comida Thai. No, también la china. Brian, ¿para cuál es el máximo de platos que te puedes comer en un buffet? Ahora quiero alitas, vamos a todos a las alitas. Ok, no, eso no se pregunta. ¿Por qué no, Brian Prada? ¿Qué tiene de malo? Let's go. Yeah. Let's go. Uy. No debí decir eso. Sé que voy a dejar el hookshot porque no le veo uso ahorita y eso me da dos espacios. Cambio de corazón. Ahora Rebeca, pásale la gasolina y una hierbita. Ahora necesito encontrar municiones para el rifle. ¿Qué juegos tan difíciles estos? La verdad es que no podría jugarlos si soy manquito. Quema de corazón. ¿Sabes? El juego en sí no se me hace tan difícil. Se me está haciendo como muy engorroso. O sea, es difícil de manejar. Pero el juego en sí no es difícil. Creo. Lo dice el que ya lleva como 40 game overs. Y luego, o sea, por ejemplo, ya quiero usar el encendedor de Billy. Y la gasolina y todo eso y no me deja. Entonces digo, ¿qué onda? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Recuerdas lo de las palomitas? No se me ha quitado. No sé de qué hablan. Yo sé que hay uno más. Bien. Bien, 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 bien. Es más, ni la estatua voy a agarrar ahorita porque... ¿Para qué? El secreto está en las hierbas medicinales. Yo también era gordito, no hay de qué avergonzarse. Hierbas. Órale, que siga la Rebeca. Engorroso. La la, señor francés. No, es palabra de ruco. Les dije que ya estoy ruco. No es por eso, el caso es que debo dejar de comer chucherías o moriré joven y sin Switch. Yo también digo eso, Brian Prada. Usa a Billy de maleta. ¿Por qué Billy solo se queda viendo? Porque ya no tiene municiones, pero no encuentro municiones para el rifle. Lo que puedo hacer es dejar este rifle y tomar ese otro rifle que seguramente sí tiene al menos un par de municiones. Espero. A ver.
Billy, tú eres mi rifle y mi escudo. Se pasó este men la DVD más 1000 links y link mega bailando cumbia. Bueno, esta parte está fea. ¿Tengo municiones? Ah, miren, tengo 7 municiones. Al menos ya tengo algo. Ah. No, no. Ay, no estaba equipada. Rebeca, si te das la media vuelta, notarás que hay 300 zombies tratando de matarnos. Ay, Rebeca, de verdad. Ok, Billy. Es momento de usar hierbas. Ah, no, pero es que esta mona es la que las mezcla. Esto necesita de esas bolsas de Pokémon. Sí, que pueden cargar 3000 objetos. Como bajar 50 kilos en una noche, Google, voy a tener suerte. Ah, ¿cómo bajar? Sí. Cuando no tienes escudos, pero tienes un Billy. Rebeca, si estaba superpuesta con ese zombie ahí ya todo mal. Mis ojos se cierran. ¿Ya vas a empezar, Hellroy? No, pero... es que es en serio. Buenas noches, Brian, para que descanses. Y también Lunes, buenas noches. Necesitas otra intervención porque ya estamos todos aquí. Oigan, ¿por qué me toman? Yo estoy aquí bien, jugando un juego inocente. Y ustedes todo me lo malinterpretan. Vamos a ver qué hay ahí. Me gustaría que hubiera municiones para Billy. Al menos ponle de la rojita también. No había. A ver, no, ya, retirada, retirada. Voy a ir a salvar porque ya se acabó el streaming. Y medio público ya se me quedó dormido. Así de bueno esto. Es broma. Es que me mataron 1000 veces, yo lo reconozco. Lo reconozco, amiguitos, perdónenme. Y luego que empecé tarde y luego que se me fue el internet. No, 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 no. Ah, no, 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 es por acá. Está bien, Hellroy, nos vemos mañana. Sí, voy a ir a salvar. Y pues tengan todos buenas noches. No sueñen con los zombies. Traten de no soñar con los zombies. Y pues nada, descansen. Duerme Brian Prada, no sé qué demonios. Mañana continuamos con Resident Evil 0. Y a las 5 recuerden pasar a ver el Unir, no sé qué va a streamear, si Fire Emblem o Puyo Puyo. Pero pásenle, ¿ok? Nos vemos mañana, bye. I'm still here. Ya sé, Brian. Pero ya para que descanses. Ahí escuela ya. Se ve súper mal esa cara así. Gracias por el stream. Gracias por pasarse. Oh, mañana a las 5 Fire Emblem Gaiden con Lunis, ¿ok? Buenas noches. Bye, bye. Ah, no, no. Creo que otra cosa, pero vengan.
Es el lunes. Ustedes pásenle. Gracias, bye.